Bueno, pues així continuem nosaltres. Estem ahí de tertúlia ja. Però abans ens anem a aquests remedis casolans per al mal de queixal. Per exemple, l'all. L'all que tenim, encara que faci olor, dona igual, l'all que tenim. L'all té un gran nombre de propietats beneficioses per a la salut. Estic cansada de dir-ho. Així afavoreix la circulació, la eliminació de líquids, combateix també les infeccions de l'aparell respiratori i és un gran aliat contra el mal de queixal. Es pot barrejar amb una mica de sal grossa i aplicar-ho en la zona del dolor, on te faci mal el queixal. Ho barreges un poquet i ho apliques en la zona on te fas dolor. L'inconvenient, que després faràs olor, però bueno, si te calma, ahí està. Després, la ceba, també faràs olor, però és que és la cosa que calma. Igual que l'all és un altre antibiòtic natural. Col·loques un tros de ceba en la zona de les dents o les genives per alleugerar el dolor i ja està. Ja tenim l'all, la ceba, que tot això teniu en casa, sal, que també teniu en casa, que és si el dolor es deu a una infecció provocada per restes de menjar que s'ha quedat entre el queixal o les dents, la sal en pots, o sigui, pots ajudar a, pot ser un antisèptic i el que fas és que t'ho fiques en un poquet d'aigua, te ho clopeges i ja està. Després el julivert, el mateix. Tot això ho teniu en casa segur. Aquesta planta aromàtica d'alt contingut de ferro té propietats antioxidants i ajuda a controlar la tensió alta. Mastegar julivert cura diverses vegades també el dolor del queixal. Després, l'aigua oxigenada. Espatllen això. El peròxid, hidrogen o aigua oxigenada té propietats antibacterianes i aclarants. És a dir, neteja un poc la boca. Teniu que posar un poquet en el queixal que vos faci mal, però no tragueu, per seguretat, i ja està. Després, claus d'olor. Tenen una substància anomenada eugenol que actua com a sedant natural. El té negre. També és útil contra el mal de queixal perquè conté àcid tànic. Conté un calmant, que fem l'aigua en una bolseta de té negre i l'apliquem en la zona on notem les molèsties. Extractes de menta i vanilla o llima. També es poden comprar en qualsevol herboristeria o fins i tot en fer-los casolans, perquè és extractes de menta, de vainilla i de llima. Cal aplicar-ho directament a la zona que ens fa mal del queixal. Després es bandidarenta bucal amb whisky, és a dir, no és per aprendre. Un poc de whisky, glopegem per on es faci mal, que no, si ho teniu que tragar, perquè si no sí que us passarà, però del pet que agarrareu, no. Si us fiqueu en el lloc on us passa mal i clopegeu. I ja està, i després ho tireu. Calma, ho tireu un poc ahir i després ho tireu. I ja està, i després també tenim la tila o el vinagre de poma que apliquem en un bastonet i ho apliquem sobre la zona i aquest dolor de segur que se'ns va, això sí. El que heu de fer és anar al dentista, com bé he dit jo, a l'expert, al professional. Però bé, és una ajudeta. És una ajudeta que vos calmeu un poc el dolor del queixal o de la dent, el que siga. I ara sí que ens n'anem de moda, de disseny, de tendència, de costura, perquè tenim ací amb nosaltres a Rivers Brothers, que és Sergio Ribes i Vicent Ribes, els germans que es coneguen tots de maestros de la costura i que són valencians. Què tal, com estem? Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí. Bon dia, bueno, jo sí que és un plaer, perquè tinc tantes preguntes que fer-vos, tantes coses que dir-vos. Bueno, conteu-vos, primer que res, vosaltres sou molt jovens. Bueno, ahí estamos. Bueno. Ya hemos pasado los 30, desgraciadamente. ¿En serio? Pues no ho aparenteu. Moltes gràcies. No digo desgraciadament, perquè gràcies, ja s'ha passat els 30. És que hay mucho que hacer todavía. El teu germà volia viure fa 100 anys. Imagina't ara que veig seria. És que a nosaltres nos gusta mucho la moda y la estética del siglo XIX. Somos muy fans de todo eso. Principio del siglo XX, por esa época. Entonces, por decir que nos hemos equivocado, hacemos nacido 100 años tarde. Pues imagina't. Dona, gràcies que tens 30 anys, 31 o 32. Jo també. Bueno, anem allà. Se vos coneix molt per el vostre pas en el programa Maestros de la Costura. Vosaltres ja se dedicàveu a això. Com naix aquesta iniciativa? Sou uns amants de la costura, del disseny, de confeccionar... Sí, nosaltres estudiamos diseño de moda aquí en l'Escola de València, en la EASD, Escola d'Arte Superior de Disseny.
y nada, y llevamos ahí desde que salimos de la carrera intentándolo, pero este mundo del diseño es muy difícil y hay que tener pues mucho dinero porque es, creo que es muy complicado. Entonces hemos ahí luchando, pero desde luego desde... Hay que decir que en nuestra familia no había ningún familiar o antepasado relacionado al mundo de la moda o al mundo de la costura. Más allá de que mi abuela pues eso, confeccionaba algunas cositas como se hacía antiguamente en casa, pero no somos de familia de modistas. Somos un poco pioneros en ese sentido. Sí, digamos que nuestra vocación es un poco nueva en la familia. Somos los primeros artistas, yo creo. Porque yo, sí es verdad que antes de ser modistos, dibujábamos mucho, hemos sido diseñadores y luego nos hemos formado en el mundo de la costura. Pero principalmente nos dimos cuenta de que cuando tú haces un diseño muy bonito, si luego no te lo cosen, es que no se ve tu idea. Entonces tuvimos varias experiencias ya de que hacíamos un diseño muy bonito, pero luego, una vez confeccionado, no era exactamente lo que tú querías. Entonces digo, es que esto hay que aprender. Y entonces en la carrera nos enseñaron un poco lo básico y ya luego en cursos de mi pueblo y de aquí y de allá hemos ido mejorando, hicimos un curso de sastrería y bueno, pues nada, al final, gracias a Dios, somos ya... Ya estamos capacitados para la costura y para todo. Bueno, y después mencioné yo que asegut un máster no entrar en este concurs y cómo va a ser la alegría, ¿no? Porque bueno, se presentaría muchísima gente y el comunicar-vos, mira, vos hem agarrat, esteu tins. Sí, madre mía. Supuestamente se presentaron 12.000 personas, ¿no? De toda España. O sea que fue todo un honor. Claro, que aquí buscaban un compendio, o sea, no era... De esas 12.000 personas, pues había gente que cosía mejor quizás que nosotros, pero no tenía el diseño. Es que era un poco un compendio de todo. Porque en realidad este programa no se busca un perfil solo de costura. Se busca también que tenga diseño, hay que ser creativo, hay que ser rápidos cosiendo, que no es nuestra principal virtud bueno, desde luego, porque eso se ve en el programa. Porque de nivel teníamos un buen nivel, pero es que nuestro ritmo no era tan rápido, porque es que te exigen hacer cosas a contrarreloj. Pero bueno, igualmente, que fue una alegría ser seleccionados, imagínate. Yo lo veía tan difícil. Y muy inesperado, porque es que yo no me lo esperaba. Porque es que cuando ves la gente que hay, dices que es imposible que no te cojan con la gente que hay. Claro, porque en el casting de Valencia ya nos seleccionaron, ¿no? Y éramos creo que 15 los seleccionados. Pero luego era de cada ciudad importante, tanto de Madrid, como de Sevilla, como de Barcelona, eran otros 15. En el caso de Madrid, 30, porque hacían dos castings. Y de todos esos elegían 12. No, perdón, 20. 20. Y claro, luego de los 20 que íbamos a Madrid, el último casting, 12. O sea, que era en plan de... Pff. Yo cuando vi esas cifras dije, madre mía, imposible. ¿Y vosotros contabais como coma uno o coma dos? Dos, no. Éramos dos. Éramos como dos individuos. O sea, dos y doce. O uno y dos, o dos exacto, y tres. Exacto, exacto. Sí, es verdad que de los 12 teníamos que ser encima dos. Claro, era en plan... Claro, es que la cosa es que la gracia es que seamos gemelos, entonces yo digo, o nos cojan los dos... O no nos cojan a ninguno. O nos cojan a ninguno, no lo claro. sé. A lo mejor pueden coger a uno, pero sería un poquito raro, porque siempre hemos trabajado juntos. Y de hecho los trabajos, porque tienes que llevar ahí al casting un trabajo hecho por ti... Pues claro, y fue difícil encontrar una prenda. Que hemos hecho entre los dos. Claro. O sea, no lo ha hecho solo uno. Y entonces, claro, era un poquito... Claro, porque como muchos diseñadores, somos un equipo de diseñadores. Entonces, no sé, seré Víctor Luquino de Chicabana, o sea, es común en el mundo de la moda. Pero claro, en este programa competíamos con individuales. Ay, pero una experiencia, un estrés. Es que la costura, todo el mundo que en casa se dedica a coser, sabe que es una cosa que hay que dedicarle mucho mimo, mucho tiempo, y es una cosa que hay que hacer. Yo desde luego me lo tomo como... Pues eso, a ver, es que no se puede hacer con rapidez, no sé si me entiendes, porque luego, yo qué sé, yo me dedico a cosas a medida, y claro, la confección a medida tiene que estar perfecta. No es una confección industrial, entonces claro. Ara veurem, anem a veure dissenys vostres que teniu ahí, però jo també tinc una pregunta, ja que tinc una boda, quin claro. vestit me faríeu a mi? Jo, vos, no, me coneu poc, me conegueu poc encara. Claro, claro. Però ja vos he dit a mi com m'agrada, o sea, també m'agrada escot, claro. la cintura cenyideta... Claro. A ver, para hacer un traje a medida, primero hay que conocer a la clienta, ¿vale? Ver un poco pues, su manera un poco de vestir, porque claro, a lo mejor una chica, tú le pondrías un vestido tal, que hay veces que te dice la clienta, carta blanca, y ahí puedes hacer, pero claro, ver un poco lo que ella, los colores que se suele ver favorecida, el tipo de vestido que suele llevar, y también un poco la idea que hayas en mente. Porque claro. Si no llevas ninguna idea, perfecto, yo te las digo la idea, pero hay muchas veces que las clientas vienen con una idea más o menos, y un vestido de este estilo. Sobre todo... al tomarte las medidas, o sea, primero es un poco que tú veas un poco nuestro estilo, porque si has venido a nosotros porque te gusta lo que hacemos, ¿no? Entonces, mira, de lo que te he visto a ti, me gusta esta línea, esta otra línea. Tú nos orientas un poco por qué línea, porque nosotros no tenemos una única línea de diseño. Tenemos varias, pues anem a vore, ¿no? Anem a vore y yo trie.
Claro. Tenemos varias. Y también, es eso, que tú, a ti te recomendaríamos, pues una vez te tomamos las medidas, vemos lo que te puede favorecer. Mira, este, por ejemplo, me agrada mucho, pero claro, para una, si vas yo a una boda en ese vestido, pues destrone a la novia, ¿no? Entonces, no. Sí, es bastante estampanante, este quizás es demasiado. Sí, pero bueno. Pero ese me agrada. No lo veo mal, ¿eh? Me gusta. Yo que he hecho fetán de escenario para presentar, pues sí, me agrada. Claro. Este me agrada, pero para mí no. Claro, este es más serio. Este era más de un acto, más una comunión, un evento un poquito menos. No sé, es que ni han vestido que farmes mayor ni han que farmes claro, juvenil. Este es como más juvenil, serio, obviamente. Juvenil y sexy. Obvio. Ese no. Vale. Bueno, sí, Mara, pero. Era de mamá de comunión. Qué este es más una sesión esta de fotos. Ahí tienes que mirar el corsé, que es lo que es nuestro. Claro. Sí, el gorrito es de siglo XIX. Es un toque de estilismo. Uh-huh. Sí. Esta foto las hicimos hace nada. Las corsé. Y este es un corsé también, luego es una falda con este un volante es en la cadera. Para una boda puede estar chulo, por ejemplo, si haces. Claro, la boda es de día o de noche. De noche. Bien, pues este, por ejemplo, podría ser posible un corsé y una falda larga con un peplum. Está chulo. El peplum hace más cadera. Pero el peplum es si tú tienes, si eres rectita. Tú tienes cadera, por lo tanto. Sí, a mí tiene que ser. Para destacarme cintura y el pit, que es lo que tiene, disimularme un poquete de cadera. Yo pienso que una línea sirena, una línea recta, te quedaría. Sirena no, de vuelo. Sí, pero sirena yo creo que es bonito. Ni en meses. Ah, mira, este. Mira, yo tengo uno mal paregut a este, en transparencias. Si tengo uno en Instagram, tengo uno mal paregut a este. Las mangas voluminosas me encantan, la verdad. Sense les manegues voluminoses. Pero este, es que yo ya la he visto. Claro. Pasema, bueno, pues diré quién. Pero este también me agrada. Mm. Estos están chulos, pero yo no me veo que nens. No, este no lo ves tú. Vale. Eso es, mira, es que claro. El, por ejemplo, el blau, el primer, sí. Ese sí estaría bien. Sí. Ese sí estaría bien. A lo mejor un poquito más ya. Pero de yo este, fíjate que es azul, lo veo para una boda de día. Sí. Más que para una boda de noche. Porque es curt. Exacto. Y si te ves demasiado descocado porque es un corsé, pues unos tirantitos y ya lo ves más. Sí. ¿Sabes? A ver. El después está el del mix que también está chulo. Así estoy confeccionando. Y con, sí. Esto fue el domingo Palomo, pasado. Palomo Spain, del jurado. Uh-huh. Que esto fue nada en la Fashion Week. Y hace unos días. Y en medio vemos a Sarai, que Sarai es una concursante de la nueva temporada. Ah, vale. Que vale. Es de del sur. Bueno, la foto es un poco oscura porque la verdad que tenemos un poco de mala iluminación. Estamos cosiendo estamos un poco oscuras. Planchando el vestido que le habíamos cosido a mi amiga, a otra compañera del concurso en una horita y pico. En una hora nos les costó un poquito más de una hora. Una horita y pico. Entre los dos, ahí estuvimos. Es muy chulo. Esta es una espalda muy bonita. Eso es nuestro atelier, esas puertas son nuestro. Ese es nuestro piso. Ah, pues qué chulo. Sí, ese también me agrada. No tan estret para mí. Vale, para las caderas, ¿no? Pero este es en plan muy sexy, sí. Entonces, para una chica, pues eso. En verano, está morenita, tal. Las chiquitas estas que tienen así un cuerpo bien. Sí. Claro, no. Este otra vez le da. Este es el cambistante. Sí, este es el de. Este es mi mamá. Este es un rollo así como más. Pero hice para boda, ¿no? Hice más grande, pero para sí, salir claro. Ahí. Sí, hicimos a mi madre por una boda que tuvo. Sí, pues somos unos medpentes de pero, que se me es mueve. Es una boda un poco más mí, casual. Yo estoy para sí, claro, mí. Claro. Ese lo veo un poco. Como más casual. Un es para más las casual. Chicas que tienen a lo mejor un poquito más de pancheta o lo que sea. O que les apetece ir cómodas. Para mira, disimular. A mí me agrada del Mitch el morat. Ah, el de la derecha. Porque yo vi que Scott, sí. Sí, yo vi que Scott. La falda plisada. Y cintureta chiconina, que sí, yo la sí. Tengo chiconina. Claro, hay que ajustar ahí. Sí, ese corte te favorecería. Una falda sí. Con muchísimo vuelo. Una falda con vuelo, que se queda claro. Capeada, sí. Blandita. ¿No? Con gasa, con un tejido con que tenga vuelo, que eso queda muy bonito de andar. Y luego un cuerpecito todo elaborado, así en escote profundo. Y yo porto bateres y topas así, curtentes y tal, pero para una boda, o sea, algo china. Claro. Sin un escote de infarto, porque puedo lluir, y la cintureta chicoteta. Ay, sí que tengo huela, sí. Pero yo matiza me voy a decir. No, sí, claro que sí, Y soy alta, me disco unos 75, claro, sí. Fantástico. Es que hay que ser así, hay que saber sacarse esa. Tú tienes cosas buenas, pues si tienes altura y cintura y todo, bueno, pues. Que gente muy negativa. Vas a lucir muy hemos muy tenido bien. Clientas que eran en plan todo era malo. Ay, es que soy muy gordo. Digo, chica, que no, que tienes cosas para enfatizar. Era muy mona de cara. Y yo qué sé, pues oye, a lo mejor tienes un cuerpazo, pero tienes otras cosas que hay que enfatizarlas. Y jugar con eso. Claro. Es que gente muy negativa, Y ahora estoy dins de. Es veritat. Pero yo soy muy positiva. Yo hay que ser así, claro que sí. Estoy en un concurso, ¿no? Que nos va a presentar vos ahora en un concurso, ¿no? Sí, exacto. Estamos preparando para un concurso de diseño. Lo que pasa es que vamos de un poco apurados de tiempo. Eso no va a decir vos, que nos ha dormido, que es ya. Sí, es un concurso de jóvenes diseñadores en Tenerife y que nos gustaría a ver si quedamos finalistas, porque eso es de toda España. Bueno, creo que está abierto a toda Europa. Es un concurso de diseño así lanzado a toda Europa. Así que bueno, a ver si hay suerte. Me encanteo. A ver si hay suerte. No sé si sea.
Sí, segur que sí. Pues no sé si voleu añadir alguna cosa més. Pues nada, que la gente que necesite confección a medida, hacemos trajes de novia, de invitados a boda, de invitada de comunión, hacemos un llamamiento a las fallas, porque no confeccionamos fallera de momento, pero sí que confeccionamos trajes para eventos. Y sí que es verdad que en las fallas hay muchas presentaciones y muchos eventos en los cuales van con vestiditos de fiesta. Infantiles. Vestiditos infantiles así chulos y originales, porque es verdad que en Valencia tenemos sota, caballo, rey. No, siempre son los mismos, entonces mola que den oportunidad a gente nueva para que propongamos ideas nuevas. Bueno, ahí lo dejo. Pues estamos ahí, en el pues centro ahí está, de Valencia. Que es complicado eso, el sí, este mundo es muy bonito, pero es muy complicado. La verdad es que si llegas a ver esto... porque, no, pero es verdad, si llegas a ver esto, estudio doctorado. Sí, ese jolinier. Es un sueño, es muy bonito, pero te digo es que es muy duro. Y es muy duro vivir y hay mucho, hay mucha sinvergüenza. Y no el que triunfa siempre es el que más vale. Siempre es el que más contactos tiene, el que pero más morro le echa. Pero toda nuestra vida se vuelve. Ya. Es que es así, porque yo me doy cuenta de nuestros compañeros del programa. En el concurso, no voy a decir nombres, pero una de las personas que habla, a lo mejor creativamente es bien, pero es una persona el tío más sinvergüenza de todos, y es el que mejor le está yendo. Parece que premien esa mala educación y esa... Pues parece que lo premien. Si vas de chulo, si vas de superpotente, encima te aplauden encima, es en plan de jolines. Pero bueno, nosotros seguimos lo bonito que es ser humilde. Con la humildad y con la sencillez, que es donde... Siempre lo digo. Sí. Y trabajando. Y pienso que eso que decimos, este mundo es mucho enchufe, mucho tal, pero yo pienso que si realmente tienes talento y curras y al final, yo pienso que también tiene que salir por ahí, ¿no? Claro. Porque si no... ¿Y qué tal la presentadora? Muy maja. Majísima. Raquel, muy maja. Mira, le hemos hecho un vestido. La verdad es que sí. Le prometimos en el concurso. Ella tiene cuerpazo. Sí. No, la verdad es que Raquel, de todos los del jurado, que no son malos, pero ella es la que ha sido un poquito más cercana. Exacto. La que se ha molestado un poquito más. La que más ha sido, por ejemplo, hicimos este desfile aquí en Valencia y fue la chica que ella puso la foto en su Instagram para ayudarnos a promocionar el evento. Nos apoyó y eso. Y eso es agradecer, ¿sabes? Que no todo el mundo lo hace. Y la chica es muy maja. Pues moltíssimes gràcies als dos, m'heu encantat de veres, estem en contacte claro, i a seguir així, que vosaltres podeu. Claro, moltes gràcies.